Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Muy bien, ya me imagino que acomodándose, ¿verdad? Ahí en sus espacios de trabajo. Bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? De lo que es esta capacitación enfocada a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Mientras todavía les estaba dando un tiempito, ¿verdad? Para que pudieran ingresar, porque sí, al principio. Vi pocos, ¿verdad? Que todavía estaban ingresando, pero ya casi estamos, pues, la mayoría. Vamos a dar comienzo a esta jornada. Vamos en este momento. Ahí les compartí el archivo, ¿verdad? Mientras pasamos listas y me hacen ahí el favor de irlo preparando. Mientras se activa, ¿verdad? Acá la lista de asistencia. Bien, Alejandro Antonio. Alma Carolina, César Mauricio, Luz, Presente. Claudia Ivette, Presente. David Alexander, Presente. Erika Mercedes, Flor de María. Flor de María, Egadiel, Gustavo, Jonathan José, Presente. Luis Alfredo, Presente. María Guadalupe, Presente. María Magdalena, Presente. Mario Ernesto. Presente. Paola Stephanie. Paola. Rocibel Ventura. Presente. Ahí está, a la revista. Es Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Bien. Vale, gracias. Acá contestando nada más un chat. Muy bien, vamos a revisar, ¿verdad? La temática a desarrollar, pues, para esta sesión, ¿verdad? Como ustedes, pues, habrán revisado, ¿verdad? También ahí su plataforma. Vean de qué, voy a compartirlo en este momento. Perdón, Denise, no escuché si me mencionó Yesenia. Sí, Presente. la mencioné, ya le puse la asistencia, Yesenia. Gracias. Bien, revisando pues el material, vean de que como tratamos la manera pues de reforzar cada una de las los temas, ¿verdad? Que están dentro de la misma plataforma, pues nosotros llevamos un orden acorde a las sesiones, ¿verdad? Y pues a cada una de las semanas que vamos trabajando. Entonces, pues nosotros vamos avanzando y pues sí, me sorprende que todavía nos haga falta algunos consolidar material de la semana pasada. Entonces hago la atenta invitación, ¿verdad? Que revisemos parte de ello. Yo pues voy a la mano
de lo que está este material, incorporando diversidad de ejercicios, ¿verdad? Las plantillas también que están acá son bastante buenas y ustedes pues, pueden revisarlas, como también algunos tutoriales que están, ¿verdad? Dentro de la misma, lo que se refiere al material de apoyo, ¿verdad? También pueden auxiliarse de él. En caso, ¿verdad?, de algún punto que se haya tratado en la hora clase, pues lo pueden revisar. Y pues, después de haber trabajado un tema, ¿verdad?, cuando usted hace clic en siguiente, visualiza lo que es el video de la clase que hemos trabajado. Ahí usted lo puede ver. Posterior a ello, ¿verdad?, van a observar lo que es el laboratorio, ¿sí?, el laboratorio de la clase. Esto es lo que va a llevar a usted, ¿verdad?, el porcentaje de avance o el progreso que va llevando en cada uno de los temas. Entonces, hay que ir completando esto. Y pues, como repito, esto va de la mano con lo que es la temática. El objetivo 2.2 es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Y esto, pues, contempla lo que es relacionado a las funciones de búsqueda y referencia. La clase de ayer trabajamos con la función buscar, ahora pues vamos a trabajar un poco con lo que es la función buscar B, ¿verdad? El objetivo de esta jornada es poder utilizar esta función, ¿verdad?, y aplicarla a búsquedas y referencias dentro de una base de datos, ¿verdad?, mediante el procedimiento que voy a mostrar a continuación. La función buscar B, ¿verdad? Cuando necesite encontrar elementos de una tabla o un rango por fila, ¿verdad? Podemos hacer uso de ella. Esta herramienta o esta función es muy, muy utilizada. A mí en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? Para lo que es la búsqueda, ¿verdad? O referencias de una macro base de datos. Me presenta de manera inmediata cierta información, ¿verdad? Mediante un ID, mediante un código, mediante un número de DUI, mediante un número de referencia, etcétera, y pues realiza la búsqueda de información a través de una base de datos. Entonces, es lo que vamos a trabajar, pues, en esta hora. Sesión número 7, como ya les había mencionado. Bien, como ya habíamos dicho, ¿verdad?, el objetivo es hacer uso de esta función, ¿verdad? Vamos a explorar su sintaxis, el funcionamiento, ¿verdad?, que ella tiene, cómo nosotros vamos a seleccionar los parámetros que vamos a incluir dentro de lo que es su sintaxis. Vea que lo que es la palabra sintaxis la hemos venido mencionando, ¿verdad?, desde el inicio del uso de funciones, porque a través de una sintaxis me va permitiendo o determina los parámetros que yo voy a incluir dentro de una función, ¿sí? Las funciones, a diferencia de las fórmulas, ¿verdad?, es que las funciones incluyen parámetros, ¿verdad? Tiene su propia sintaxis y dentro de esa sintaxis yo incluyo parámetros, un rango de celda, un criterio, un rango de suma, u otro rango de criterio, etcétera. Puedo combinarlo. En el caso de las funciones, no. Dentro de una función, pues yo hago uso de un operando, un operador, ¿sí? Un valor numérico, una función matemática, ¿sí? Es lo que yo incluyo dentro de lo que es una fórmula. Bien. En el caso de la función buscar, dejé lo de la buscar H, perdón. Estamos hablando de la función buscar, buscar B, buscar V. Entonces, cuando se necesite, ¿verdad?, encontrar elementos dentro de una tabla o de un rango por fila, vamos a hacer uso, ¿verdad?, de la función buscar B. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad?, si yo quiero buscar el precio de un automóvil, ¿verdad?, por medio de una pieza, puedo seleccionar el nombre del empleado y a través de su ID del empleado poder encontrar ese valor, ¿sí? En su forma más simple, de una manera más sencilla, en palabras más simples, la función B indica lo siguiente: lo que desea buscar, dónde quiere buscarlo y el número de la columna en el rango que contiene el valor a devolver.
¿sí? Debo también establecer una coincidencia exacta, determinada como verdadero o como falso. ¿Por qué no compramos jugo mejor? Pues no entiendo por qué tiene que... Hola, Yo hola. realmente no entiendo por qué tiene que ser... Hola, hola. Perdón. Bien. Entonces, con palabras más sencillas, ¿verdad? Lo que desea buscar, lo que deseo buscar, ¿verdad? A través de un código. Lo que deseo buscar a través de un ID. Lo que deseo buscar a través del número de cuenta. ¿Dónde quiero buscarlo? Bueno, en una tabla de datos, ¿sí? En una macro, en una tabla, en una matriz, ¿sí? En una matriz, en una tabla, en una planilla de pagos, en el rango donde está toda la información que yo deseo encontrar, ¿sí? Luego voy a establecer el número de columnas en el mismo rango que contiene el valor a devolver. Ahora, yo puedo establecer un valor exacto, ¿verdad? Como 1 o 0 o true o false. Vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, acá yo tengo, ¿verdad? Esta pequeña tabla de datos, ¿verdad? Que muestra los ID, los apellidos, los nombres, el repuesto, perdón, el puesto de la persona, el número, la fecha de nacimiento. Entonces, a través de la fórmula, ¿verdad? Yo puedo encontrar el nombre del empleado. ¿Sí? Bien, vamos a llevarlo a la práctica para revisar mejor esto y que pues que vean su funcionamiento. Ahí les mandé una base de datos. Espero pues que ya la tengan. Solo me confirman, por favor, si ya la descargaron. Pulgares arriba. Si ya la tienen. Ok, Claudia me indica que sí. Ok, gracias, Gustavo. Muy bien, Mario, Sonia, gracias, Yesenia, Luis. Muy bien, espero que pues que ya la tengan. Si no, voy a dar un par de minutitos para que la carguen. Bien, si usted observa, ¿verdad? Tengo una pequeña base de datos. Bueno, no es tan chiquita, es algo, está bastante bonita, ¿verdad? Porque tiene los nombres de diversas compañías, tiene los IDs de algunas empresas, nombres de contacto, los cargos del contacto, direcciones, ciudades, región, país y teléfono, ¿verdad? Es una base de datos bastante bonita, ¿verdad? De una serie de empresas. ¿Sí? La cual pues tiene su cierto número de registros. Vamos a crear el ejemplo de una tabla de consultas. Esta tabla de consultas, ¿verdad? La vamos a desarrollar en esta área. Luego voy a hacer otro ejemplo creando esa tabla de consulta en otra hoja de cálculo para que vean ustedes la función que tiene, ¿verdad? El hacerlo dentro de la misma. ¿Cómo poder hacer una consulta fuera del área de la matriz? Bien, entonces a esto, la verdad, le vamos a asignar un título, pues para que se vea ordenado y que indique de qué trata. Tabla de consulta. Tabla de consulta de datos. Tabla de consulta de datos. Bien. Y aquí, pues, usted lo arregla. Lo combina, vamos a aumentarle un poquito el tamaño a la fuente. ¿Qué es lo que voy a consultar? Bueno, vamos a consultar a través del ID. A través del ID, uy. Quiero consultar el nombre del contacto,
la ciudad y el país. Vamos a aumentar el zoom. Esta es la información que yo voy a consultar en esta tabla de consultas. Valga la redundancia. Bien, aquí hemos acomodado, le hemos aplicado acá un efecto, le voy a poner un relleno, un efecto de relleno, para que se vea más simpático. Y acá es donde yo voy a presentar los resultados. Vale, les voy a dar ahí un tiempito, un par de segunditos para que lo apliquen. Voy a asignar por acá una autoforma, más o menos para que me quede un poco presentable. Bien, acá, ¿verdad? Para aplicar la función buscar V, voy a explicar ahorita el primer procedimiento haciendo uso del asistente. Antes de iniciar el procedimiento de la función buscar B o buscar V, es importante que en este espacio, en la celda D3, donde hago referencia al ID, aquí ya debe de existir un valor. Ya debe de existir un ID. Ya debe de existir, por ejemplo, el código de empleado, el código del producto, el número de cuenta. O sea, aquí debe de haber información para que me presente acá los resultados. Por ejemplo, un número de ID o un ID. Vamos a poner el blouse, este blouse. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahí está. Blouse. Ok. Entonces, el resultado es que cuando yo escriba un número de ID, automáticamente debe demostrar el nombre del contacto, la ciudad y el país. Ese es el objetivo de la función buscar B, que automáticamente me devuelva esos datos. Bien, vamos entonces a hacer uso de FDX. Vamos a buscar aquí, valga la redundancia, voy a escribir buscar V. Ahí está. Buscar V. Dice, mire, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde la columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Es recomendable siempre, ¿verdad?, que la tabla esté ordenada de forma ascendente. Vamos a hacer eso entonces. Voy a cancelar. Y voy a seleccionar toda la tabla. Bien, ahí la tengo seleccionada. Hacemos uso del menú ordenar ascendente. Dice. Dice que por ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. No sé si les dio a ustedes ese error. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tengo acá, están combinadas, sí. Bien, voy a seleccionar acá. Entonces, a partir de la siguiente fila, no voy a tomar en cuenta la fila 12 y 13. Ordenar de la A a la Z. Ahí están ordenadas. Ahora sí, me voy y procedo a F de X, buscar V, aquí lo tengo, a aceptar. Bien, aquí me muestra, ¿verdad?, un asistente.
si él muestra, ¿verdad?, un asistente donde me va indicando paso a paso los argumentos que debo de seleccionar. Valor buscado. Muy bien, me apoya por favor y me indica a qué se refiere el valor buscado, Clara Luz. Acá me lo dice, mira. Dice que es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor o referencia, una cadena de texto. Exacto, ¿verdad? Es el valor buscado en la primera columna, ¿ya? Entonces, puede ser un número, como dice, ¿verdad? Puede ser una cadena de texto o una referencia. Es decir, que no precisamente, ¿verdad? Aquí el valor buscado va a ser un código, un valor numérico, sino que puede ser también una cadena de texto. Entonces, este, mire, es el valor buscado. Este es el valor buscado. Es como cuando usted va al banco. ¿Qué es lo primero que entregamos cuando vamos al banco a hacer una consulta de nuestro estado de cuenta? Lo primero que a veces nos piden es el DUI. Inmediatamente, él ve nuestro número de cuenta, ¿verdad? O nuestro número de referencia. Entonces, son datos bien importantes a través de los cuales, ¿verdad? El quien nos atiende, ¿verdad? El quien administra en ese momento la base de datos o el sistema, ¿verdad? Son dos datos a través de los cuales busca toda nuestra información y verifican, ¿verdad? Si realmente somos nosotros, verifican nuestros datos personales, el DUI, el número de referencia o el número de cuenta, y checan, pues, cómo estamos ahí en cuanto a lo que necesitamos o a lo que vamos a consultar, ¿ya? Ahora bien, como segunda instancia, matriz, buscar en, ¿verdad? Matriz, buscar en. Gustavo, ¿a qué se refiere con matriz, buscar en? Acá me lo dice. Matriz, buscar en. Acá dice. Es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Matriz, guión bajo, buscar, guión bajo, puede ser una referencia a un rango o un nombre de rango. Muy bien, ¿verdad? Por lo último que el compañero acaba de decir, ¿verdad? Según el concepto que estaba leyéndonos, ¿verdad? La matriz se refiere a toda la tabla. ¿Sí? Se refiere a toda la tabla de datos, ¿verdad? Dentro de ella pueden haber valores lógicos, pueden haber números, puede haber texto, toda la información que yo esté administrando, ¿sí? Entonces, esta referencia puede ser mediante un rango, es decir, en nuestro caso, desde A12 hasta, ¿qué? Hasta H y 800, por ejemplo. Va a ser todo ese rango de datos. O, como dijo acá el compañero por último, dice, mire, rango o nombre de rango. Eso implica que en lugar de estar seleccionando toda la matriz, si es bastante grande, yo puedo asignarle desde un principio un nombre de rango a toda esa matriz. Y voy a poner el nombre del rango en esta sección. En este caso, por el ejemplo, lo voy a hacer seleccionando toda la matriz. Vamos a hacer un clic en este botón y yo voy a proceder a seleccionar, mire, toda la matriz. Desde A12 hasta Y, uy, se me desmarcó todo. Perdón, lo voy a volver a marcar. Vamos a seleccionar toda la matriz. Desde A12 hasta I, voy bajando,
hasta y 104, que es la fila, ¿verdad?, donde está el último valor. Bien, ahí hago uso, ¿verdad?, de todo el rango. Indicador de columnas. Ah, vaya, vean, mire, aquí ya me aparece directamente con un nombre de rango. Sí, ya me aparece. Ya tiene la matriz un nombre de rango. Sí, ya la tiene. Entonces, luego me solicita el indicador de columnas. Ya voy a explicar también cómo colocar el nombre de la matriz, ¿verdad? Por si alguien desconoce ese proceso, yo lo voy a explicar. Entonces, aquí me tendría que aparecer desde A12 hasta I104, que sería el rango. Luego me solicita el indicador de columnas. ¿A qué se refiere el indicador de columnas? Acá en el indicador de columnas, yo voy a colocar el número que me representa la posición que tiene el valor que yo necesito encontrar. ¿Qué es lo que ando buscando en la tabla? ¿Qué es lo que ando buscando, Sonia Maribel? Nombre de contacto. Nombre del contacto. Entonces, yo voy a revisar en la base de datos la posición que tiene el nombre del contacto. Entonces, yo voy a contar. Ah, comienzo con el ID. El ID está en la posición 1. El nombre de la compañía en la posición 2. Y el nombre del contacto está en la posición 3. Ahora bien, no vaya a relacionar que solamente porque la ID está en la columna A es el primero, el nombre de la compañía está en la columna B va a ser el segundo. Puede ser que en otra base de datos, perdón, que puede ser de que en otra ocasión su base de datos no comience en A, en la columna A. Puede ser que tal vez su base de datos comience en la columna C, que el ID esté en la columna C. Entonces, pero siempre va a ser a partir de donde comienza el primer valor, es que usted comienza a contar el número de la posición que tiene el dato que yo deseo mostrar. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Va, entonces el número de columnas, en el caso del nombre del contacto, yo voy a contar 1, 2, perdón, 3. No importa que sea en la columna C. Puede ser que tal vez el número de contacto esté en la columna, perdón, el ID, comience en la columna H. Entonces, a partir de ahí, yo voy a decir 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, acá el indicador de columnas va a ser el número 3. Posición 1, posición 2, posición 3. Mire, ya hay un resultado. Anamos. Ordenado. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿verdad? Yo voy a colocar verdadero o falso, ¿verdad? Para encontrar la coincidencia exacta, voy a escribir falso. Es para que me dé la coincidencia exacta de la búsqueda del dato que yo ando necesitando a través del valor buscado, que es el ID. A veces cuando se trabaja ese tema, ¿verdad? Tendemos a confundir que el valor buscado puede ser el nombre de la compañía o el nombre del contacto o el cargo, ¿verdad? Tendemos a confundir ese punto, pero el valor buscado siempre se hace referencia al valor que va a permitir hacer la búsqueda en toda la base de datos mediante el valor, ¿verdad? Que yo voy a extraer el dato que ando buscando. Entonces, aquí me da automáticamente Anamos. Mire, entonces, si yo vengo, si usted observa, Blaus, el nombre de contacto es Anamos. Aceptar. Ahí está. Anamos. Mire, yo quiero consultar el ID
Anton, que es el número 16, miren, aquí lo estoy poniendo, este quiero consultar. Voy a ponerle acá en rojo, le voy a poner acá un color. Este es el que quiero consultar. Ah, entonces borré blouse, Anton, enter, ahí está, mire, Antonio Moreno, Antonio Moreno. ¿Dudas o inquietudes? No, solo como seleccionó las tres columnas, eso quiere decir que puede buscar por el ID, por el nombre de la compañía o por el nombre del contacto. El ID es el valor buscado, ¿ya? Ahora, si usted me dice, mire, yo no quiero hacer la consulta por los ID, yo quiero hacer la consulta mediante el nombre del contacto. Que cuando yo escriba el nombre del contacto, automáticamente me aparezca el ID, la ciudad y el país. No sé si a eso se refiere. Ah, no, o sea, seleccionó las tres columnas, ¿verdad? El de la columna de ID, nombre de compañía y nombre de contacto. Entonces, básicamente usted le estaba diciendo a Excel que con el ID buscara en esas, o sea, suena algo ilógico, pero le estaba No, diciendo que con el ID buscara en esas tres columnas, ¿verdad? Que al introducir el ID buscara en nombre de compañía y buscar en nombre del contacto también. Así es. A través del ID, yo estoy, a través del ID, yo voy a devolver el nombre del contacto, el país, perdón, la ciudad y el país. He omitido el nombre de la compañía. Aquí lo he omitido. Voy a hacer el otro ejemplo con el nombre de la compañía, pero aquí lo quité. Pero si usted quiere ingresar el nombre de la compañía, lo podemos hacer, ¿verdad? Es decir, aquí ahorita el ejemplo lo estoy haciendo, que cuando usted escriba el ID, automáticamente me devuelva el nombre del contacto, la ciudad y el país. Automáticamente debe demostrar los tres datos. O sea, me refiero, si hubiéramos querido que mostrara también el cargo del contacto, entonces en vez de haber puesto tres columnas, hubiera puesto cuatro, ¿verdad? No, aquí solamente, no, 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 aquí este número 3 no se refiere a que solo he seleccionado tres columnas, no, aquí hago referencia a la posición que tiene el valor que me va a dar. Ah, ya, que está en la tercera columna. Exacto, que está. Ah, okay. Por eso es que hice la aclaración. No precisamente porque el ID comienza en la columna A, este va a ser 1. No precisamente porque el nombre de la compañía está en la columna B, va a ser el 2. Puede ser que tal vez mi base de datos yo la haya comenzado a trabajar en la columna C. Solo imagínese, si yo moviera esta base de datos, el ID, nombre, lo corro a la derecha, colocara el ID en la columna C, no indica que va a tener la tercera posición, no, va a tener la primera posición, el ID. Ajá, sí, tengo el nombre de la compañía en la posición 2, el nombre del contacto en la posición 3, el cargo del contacto en la posición 4. ¿Sí? A eso, o sea, aquí lo dice, mire, indicador de columnas. Denise dice, ahí en este caso pusiéramos 4, ¿qué arrojaría? ¿Qué arrojaría? ¿Sí? El cargo del contacto. Exacto, el cargo de contacto. Gracias. Va a arrojar el cargo de contacto. Si yo pongo el número 5, va a arrojar la dirección. O sea, básicamente con el número, usted le está diciendo a qué columna quiere que vaya a buscar. Exacto. Okay. Estoy diciendo a qué ¿Verdad? Columna vaya a buscar en base al ID. Al valor buscado, ¿sí? Ok. Ajá. El valor buscado. O sea, en pocas palabras le está diciendo, quiero que busque Anton en la columna 3. Exacto. En la columna. Okay. Quiero que busque
Anton en la base de contactos, aquí porque ya tenía la plantilla, se me escapó quitarles el nombre de rango, ya base contactos, así se llama todo esto, base contactos, que lo busque en la columna 3. Eso es lo que le estoy diciendo en pocas palabras. Y que sea una búsqueda exacta cuando le asigno el valor falso como ordenado, porque ya estaba ordenada. Si la ordenamos, enter. Voy al siguiente. Igual, buscar abro paréntesis, el valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado? Ciudad, columna, perdón. Rocibel, dígame. D3. D3, exacto. Siempre va a ser Anton. Es el ID. Punto y coma. La matriz buscar en, se llama base, mire, base guión bajo contactos. Base guión bajo contactos. Punto y coma. El indicador de columnas. ¿En qué posición está la ciudad? En la 6. Vamos a ver, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. 6. Punto y coma, falso. Coincidencia exacta. Eso es lo que indica, si usted se fija, ahí la misma sintaxis me va dando la pauta de lo que yo voy a ir seleccionando acorde a los parámetros. Cierro paréntesis, enter. México DF, checamos. Voy a disminuir, aquí está Anton. Quiero la ciudad, aquí está México DF. Lo mismo, ¿verdad? Voy a realizar para el país, el mismo proceso. Igual, buscar V. Y me dice, mire, busca un valor en la primera columna de la izquierda de la tabla y luego devuelve el valor en la misma fila. En la misma fila, desde una columna especificada, de forma predeterminada. Y la tabla se ordena de forma ascendente. Bien. Abro paréntesis. El valor buscado, Anton, punto y coma, la matriz, base, contactos. ¿Qué me evita estar seleccionando, ¿verdad? Si yo ya le asigno un nombre a la base de datos, me evita, ¿verdad?, estarla seleccionando. Y yo solamente selecciono el nombre del rango. Punto y coma. El indicador de columnas. ¿Qué posición tiene el país? Yo creo que lo tengo muy cerca. 8. Bien. Punto y coma. Falso. Enter. Ahí está. DF. ¿Qué va a suceder si yo cambio el código? Quiero alt key. Alt key. Enter, mire. Automáticamente, ¿verdad? Aquí me aparece el nombre del contrato. María Anders, la ciudad Berlín, país Alemania. ¿Sí? Si yo cambio aquí a Ana TR. Enter. Ahí está, Ana Trujillo. México DF, México DF. Si yo cambio, Arout, ahí está, Thomas Hardy, Londres, Reino Unido. ¿Cómo no, María, ahorita? Y se los dejo, por si a alguien todavía le falta. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Y si no me puedo los IDs, ¿qué sucede si no me puedo los IDs? Porque son muchos registros. ¿Cómo voy a estar viendo ahí los IDs que yo necesito? ¿No se han preguntado eso?
Haría una lista. Tendríamos que crear una lista, ¿verdad? Muy bien, ahí es donde yo pues puedo aplicar una validación de datos, ¿verdad? Creando una lista. Exacto, bien, reviso acá, me mandó una imagen. No, era solo la imagen de la fórmula que estaban pidiendo. Ah, sí, gracias. Ah, sí, ahí vi que la mando para todos. Muy bien, tendríamos, ¿verdad? En todo caso, que crear una lista. Otro aspecto que antes de hacer la lista, ¿qué sucede, verdad, con eso de base de contactos? Aquí está, mire, me voy al cuadro de nombres, base contactos. Es el nombre que tiene toda la base de datos. ¿Sí? Es el nombre que tiene toda la base de datos. ¿Y cómo la asignamos? Bien, aquí, ¿verdad? Yo tengo que seleccionar toda la base de datos en sí, toda, y esto pues me va a estar evitando estar seleccionando cada vez la base de datos. Cuando usted realiza esos procesos, el asignar nombres a rangos de celdas es de gran beneficio cuando hay información, ¿verdad? Bastante grande dentro de una tabla, dentro de una matriz. Entonces, aquí yo la tengo seleccionada toda, si usted se fija, y el procedimiento es hacer uso del cuadro de nombres y escribir el nombre de ese rango de celdas, el nombre de esa matriz, el nombre de esa base de datos. Así me va a evitar estar seleccionando toda la tabla. ¿De acuerdo? ¿En qué sección, verdad? Yo puedo revisar, mire, ya no quiero que se llame base de contactos, quiero ponerle otro nombre. Para borrarlo, no lo va a borrar aquí. Se puede decir, bueno, aquí pues lo borro. Ya, enter. No, vamos al cuadro de nombres y aquí siempre está, mire, contactos. Contactos. Ahí está. ¿Dónde lo puedo ver? Hagamos uso del menú fórmulas, de la cinta de opciones de fórmulas. Hacemos un clic donde dice administrador de nombres. Crea, edita, elimina y busca todos los nombres utilizados en el libro. Hago clic y aquí están, mire. Esos son los nombres de rangos que tiene. Está el de contactos, que hace referencia, mire, desde A12 hasta I104. Chéquelo. Base de contactos. Hace referencia desde la celda A12, desde donde comienza la etiqueta ID, hasta la fila, perdón, sí, hasta la celda I4. Hasta ahí hace referencia. Mire, pero ahí tiene otro. Sí, tenemos creado otro, los ID. Aquí está. Y el ID comienza desde A14 hasta A104. Es el rango de todos los ID. Aquí usted puede, ¿verdad? Editar, eliminar, crear uno nuevo. No implica que si yo quiero eliminar, se va a borrar la información que pertenece a este rango de celdas. No, se borra el nombre del rango. Eso es lo que se va a borrar. No se borra la información en sí. Por ejemplo, seleccionamos ID, eliminar. ¿Confirma que desea eliminar el ID? Sí. Base de contactos. Vea, no se borró la información de los ID. Eliminar. Vea que también tiene la opción modificar. Voy a darle a cancelar. La opción modificar es por si usted más adelante quisiera o agrega más información a la base de datos. Y aquí en modificar le va a permitir a usted poder volver a seleccionar todo el rango de la base de datos y agregar esos nuevos registros a ese rango. ¿Me doy a Y entender? Se puede
crear un nombre para todo el rango de toda la base de datos y crear, digamos, nombres individuales para cada columna dentro de la base de datos también, al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Si usted lo va a necesitar para un conteo, por ejemplo. Voy a hacer aquí un par de ejemplos. Voy a borrar este. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. ¿Borraron el de ID? ¿Lo borraron? Vale, sí. voy a cerrar este. Vale, por ejemplo, si ya tenemos el de base de contactos, que llega hasta la fila 104. Vale, nos vamos a ir a la 105. Vale, vamos a colocar aquí un ID. Por ejemplo, 10.00. Ya, voy a crear acá este era nombre de la empresa, ¿verdad? Nombre de la compañía. Vale, entonces acá en el nombre de la compañía le vamos a poner productos y boquitas. Está ahí. Y aquí el nombre del contacto, Camilo Campos, por ejemplo. Gerente de mercadeo. Aquí estoy agregando más información. Gerente de mercadeo. Bien, voy al siguiente. La dirección. Calle La Sultana 2. Este creo que es el país, si no me equivoco. Columna F es la ciudad, región y país. La ciudad, como estamos hablando de la colonia La Sultana, antiguo Cuscatlán. Cuscatlán. Antiguo, ahí está, Cuscatlán. Zona sin región, sin región la voy a dejar, ¿verdad? País El Salvador. Y el número 2222001450. Bueno, ahí tenemos un nuevo registro, ¿ya? Entonces, si usted se viene acá al cuadro de nombres, base contactos, mire, él marca hasta la fila 104. ¿Sí? Si aquí, pues, usted continúa agregando un registro en la fila 106, otro nuevo registro en la fila 107, 108, 109, etcétera, él va a llegar hasta el 104. Es aquí donde usted administra el nombre del rango, ¿sí? Donde usted puede eliminar o puede modificar tanto el nombre como el rango. Modifiquemos el nombre. Asígnenle, por favor. Contactos, guión bajo, empresas. Contactos, guión bajo, empresas. Aquí, señores, Excel no permite que usted dé un espacio en blanco entre un nombre y otro, ¿sí? Si no, tendríamos que ponerlo juntito o separado, ¿verdad? Mediante un guión bajo. Ahora, se refiere a. ¿A qué se refiere? Aquí donde dice se refiere a, ¿verdad? Tengo que establecer o tengo que marcar de nuevo el rango de celdas. Hacemos un clic y vea que automáticamente se marca. Y si usted se fija, aparecen todas las líneas punteadas. ¿Qué me tocaría hacer? Bueno, para no volver a marcar todo, mediante la tecla Shift y sin soltar, bajo con la flecha cursora. Eso es lo que hice. Vea que él ya me la había marcado. No voy a volver otra vez a marcar todo. Simplemente presioné la tecla Shift, la que está al lado izquierdo. Bueno, en mi caso yo tengo dos teclas Shift, una a la izquierda y otra a la derecha.
La presiona una vez y sin soltar, flecha abajo. Y ya me lo vuelve, ya me selecciona el siguiente registro. O puedo seleccionar los nuevos registros que ya haya almacenado en la base de datos. Perdón, y puede seleccionar columna por filas columna. vacías, filas vacías. Sí, claro que podría seleccionar, por ejemplo, si yo digo más adelante, ¿verdad? Vamos a agregar más registros, ¿verdad? Mire, mejor déjelo de una sola vez hasta la fila 130, por ejemplo, porque ya la otra semana nos van a dar más información y hay que actualizar la base de datos por las nuevas empresas que vienen de Sudamérica o que vienen de Norteamérica, por ejemplo. Si usted lo quiere dejar ya marcado, pues lo puede hacer. ¿Sí? Presionamos Shift y sin soltar, voy marcando hasta la fila 120, por ejemplo, ¿sí? Hasta la fila 120, hasta la celda I-120. Vea que empieza desde A12, desde la celda A12, y termina hasta la fila 120. Hasta ahí va a terminar el rango. No va a afectar en lo absoluto. Ya, ya cuando usted pues, vaya ingresando información a la base de datos, ¿verdad? Ella se va a ir guardando. Aceptar, hago clic acá, aquí está, mire, desde A12 hasta la fila 120, hasta la celda I-120, aceptar. Y aquí está, aquí no interfiere en lo absoluto, solamente hago clic en el botón cerrar. Bien, si yo hago clic, por ejemplo, voy a disminuir el zoom un poquito. Y si yo hago clic en el cuadro de nombres, contactos, empresa, mire. Aparece marcada hasta la fila 120. Perdón, y se pueden ir agregando filas, para, digamos, para no agregar el hacer todo ese proceso, me puedo ir, por ejemplo, a la fila 118, dar clic derecho y poner agregar fila. Y dentro de Y ella. Va a agregar una, ya van a ser 121, por ejemplo, siempre dentro del rango o no. Exacto, sí, dentro del rango, digamos, me voy acá, voy a seleccionar la 108, la 109. Clic derecho, insertar. Entonces tendría que llegar 121 a 122. ¿Sí? Es válido. Sí, ¿verdad? Por la idea de no estar otra vez volviendo a marcar y cambiarle el nombre. Perdón, actualizar el rango. Otra pregunta que usted hizo fue que si también puedo asignar nombre, por ejemplo, a los datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lastimosamente porque no tengo valores numéricos como precios o cantidades, pero lo voy a hacer acá con los nombres de las compañías. Por ejemplo, puedo seleccionar acá todo este rango. ¿Y para qué me va a servir? Mire, ¿para qué me va a servir seleccionar aquí los rangos de celda? Bueno, por ejemplo, le voy a poner acá compañía. Vamos a ver si me acepta la ñ. Así. ¿Para qué me puede servir? Bueno, si yo quisiera sacar un estadístico, ¿cuántas compañías hay? Igual contará. Abro paréntesis. Y no voy a ir a seleccionar el rango, sino que voy a escribir, mire, compañía, ahí me aparece. ¿Ve? No fue necesario que yo seleccionara todo el rango de celda. Uy, me dio uno. Tal vez quizá, quizá le puse tilde. Ahí está. Enter. 92. 92 son las empresas, ¿verdad? Que están registradas.
en este rango. Por ejemplo, si yo tuviera los precios, ¿verdad? Y quisiera un total de precios. Le puedo poner nombre a ese rango y ese es el proceso que hice a través de una suma. Igual suma, entre paréntesis, en lugar del rango, perdón, en lugar del, sí, en lugar del rango, el nombre del rango. ¿Ya? Bien, preguntas o inquietudes. Ya nos queda poco tiempo. Voy a explicar lo que es la parte de las listas. Voy a hacer acá otra consulta. Voy a tomar esta misma. Mire, voy a copiarla para no volver a escribir todo. Control C y voy a crear una nueva hoja de cálculo. La voy a crear acá. Y aquí voy a pegar. Vale. Voy a borrar. Voy a agregar ahora aquí con este el nombre del contacto, la empresa. Necesito de la empresa el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo y necesito el número de teléfono. Entonces tengo la empresa, el cargo y el número de teléfono. Vamos a hacer rapidito. Vale, entonces estas cuatro información yo necesito. Bien, vamos a borrar acá esto porque va a cambiar los datos, ¿verdad? Bien. Ahora, como se mencionó, ¿verdad? Hace un momento, no me voy a estar aprendiendo los ID. Mire, fíjese que la tabla de consultas está en otra hoja y cómo voy a estar viendo cuáles son los ID. Entonces, yo puedo crear una lista. Acá en la misma base de datos, ¿verdad? Le vamos a asignar un nombre a todos estos IDs o códigos. Aquí sí los voy a seleccionar todos. Y le vamos a poner acá IDs, ¿verdad? Le vamos a poner la S, IDs, selecciono. No tomo el título, la etiqueta no la tomé, enter, ahora regreso a la hoja 1 y aquí, señores, yo voy a aplicar una validación de datos. Datos, validación de datos. ¿Por qué? Porque no me va a estar aprendiendo los IDs, ¿verdad? No. O los códigos de los alumnos. O bueno, en el caso de que hay veces cuando se hacen algunas consultas, ¿verdad? Nosotros podemos tener el documento, ¿verdad? De la persona. Pero, por ejemplo, los códigos de los productos. Bien, permitir lista, origen, igual IDs. Puede ser mayúscula o minúscula. Así. IDs. Aceptar. Miren. Aquí no se ven todos los IDs, ¿verdad? Sino que hago clic en la flechita y aquí me aparecen todos los IDs que están registrados en la base de datos de la otra hoja de cálculo. Mire, aquí está también el último ID que yo puse, el 10.10.00. Entonces aquí voy a seleccionar uno, voy a seleccionar el último. Y ahora pues procedo a realizar la aplicación de la función buscar B, abro paréntesis, el valor buscado, punto y coma, la matriz que se llama contactos, empresa. Aquí está, mire, contactos, empresa. Doble clic, punto y coma, el indicador de columnas. Parece que es la 3, ¿verdad? Número 3, punto y coma, falso. Enter. Ahí está, mire, Camilo Campos.
Igual, buscar B, el ID, punto y coma, contactos, empresa, doble clic, punto y coma. La empresa creo que está en la 2. Sí. Gracias, punto y coma, falso. Enter. Ahí está, productos y boquitas. Igual, buscar B, valor buscado, punto y coma, contactos, empresa, punto y coma. ¿El cargo dónde está? En el 4. 4. Gracias, punto y coma, falso, falso. Ahí está, gerente de mercadeo. Igual, buscar B, el ID, punto y coma, contactos, empresa. Si no tuviéramos nombre de rango, tendríamos que irnos a la base de datos, a la otra hoja de cálculo, a seleccionar uno por uno. ¿El número de teléfono? 9. 9, gracias. 9, punto y coma, falso. Enter. Ahí está, mire. Si yo hago clic acá en la flechita, quiero Alt Key. Mire. Automáticamente me cambia. Hago otra consulta. Antonio Moreno. Antonio Moreno Taquería. Propietario y su número de teléfono. Quiero consultar otro. Bólido. Martín Sommer. Bólido Comidas Preparadas. Propietario. Mire. Captu, Patricio Simpson, Captups Comida para Llevar, agente de ventas. Y su respectivo número de teléfono. Bien, ¿dudas o inquietudes, señora? Les quité 5 minutos, me pasé un poquito del tiempo. Pero ¿dudas o inquietudes de esto? Vean de que lo bonito con la validación, me adelanté, ese tema lo vamos a trabajar. Sí, más adelantito, ahí está un punto donde vamos a tocar las validaciones de datos, ¿verdad? Pero sí es bastante útil esto porque en sí, ¿verdad? Si ya hay una base de datos con muchos registros, el estarse aprendiendo, pues el ID o los códigos o un número de registro, ¿verdad? Lo podemos aplicar a una lista y es mucho más fácil pues poder tener ese valor buscado a través de una tabla de consultas. ¿Preguntas o inquietudes, señores? ¿Dudas? Ninguna pregunta. Pero en parte todo claro. Gracias, muy amables. Solamente confirmo con algunos si ya están. Alejandro. Alma Carolina. Alma Carolina, sí, ¿verdad? César Mauricio. Erika. Erika. Gadiel. Presente. Sí. Gracias. Hola. Sí. Gustavo. Sí, presente. Gracias. Paola Stephanie. Ok. Bien, si no hay consulta, señores, por mi parte, me quedaría hasta acá. Me mandan el screenshot de la consulta junto con la base de datos. Esta. Esta me mandan, ¿verdad? Ahí como evidencia. Bien, muchas gracias. Pasen muy bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Wait.